Pase para Fabio Pitu Ramos, el arquero Góngora. Llega primero a la pelota y salva una situación clara para la Academia. Inca le puede pegar al arco. Allí va Inca, el remate violento y Góngora. Exigido como nunca. Ese es un mérito de los arqueros, que no tienen mucho trabajo, pero que están prestos para responder en jugadas como esta. La pelota iba hacia un ángulo y la sacó muy bien el arquero uruguayo. Avanza Abogado, tiro centro contra el área, llegó Carlos Alberto, remató Góngora, volando otra vez al... Muy buenas de Góngora, de un ángulo le sacó un remate a Isasi y ahora nuevamente... Viene Romero, centro largo, arriba Góngora. Rebota. Fecha de Cida de Antuna, otro centro y Góngora. Se quedó con la pelota el guardameta después de una gran jugada de Antuna, Fornaroli. Viene el balón a campo tricolor, salta corta López, se viene el Mama Arismendi, el Mama va para el Chengue, viene el 20, Góngora. Se quedó con la pelota el Sanduce. Acosta y para el Chengue, Arismendi va de frente, le prende Arismendi, Góngora. El rebote le quedó a Bertolo. En la azotea, centro de Lodeiro, cerrado, la sociedad de puño de Góngora. Para... Otra vez con Romero, el 15 que va, el centro largo, cabezazo, el Viruta y la saca. Fuera. Y después el cabezazo, ahí lo tienen de Vera, que Góngora saca muy bien, apenas rozando por arriba horizontal al córner. Arismendi gana metro, va en 8, tocó largo para el Chengue, va el Chengue, Góngora. Último minuto para Nacional a buscar el empate en esta, cabezazo largo, corre Victorino, Góngora. Góngora se queda con la pelota, dramático final en el parque. Y otra vez los socios, Richard Morales con Victorino. Victorino arriba como puntero izquierdo, llegando a la última zona. De... Para el Tony Pacheco, le quedó a Correa, devolvió para Charlie, tapó Góngora. El Sanducero ahoga el grito de gol de Peñarol tras una muy buena jugada de ataque. Una muy buena participación ofensiva, tuya, mía, bueno para Correa. Correa hace de pivot, Pacheco acompaña. Lo pone camino a bueno, ahí está, le marcan los dos el pase. Pacheco va más marcado, bueno, se desenvuelve. La bajó Pacheco, Pacheco con una pelota larga para Charlie, va saliendo Góngora. Se la juega toda el Sanducero. Con los ojos bien abiertos, el guardameta quitó la pelota yendo abajo. Pase para Pacheco, le pegó al arco, Góngora. Dio derecho al arco. Son muy buenos, y se lo dije de arranque. Flota Darío Rodríguez, centro cerrado, sin problemas para el uno. Ya sale Góngora. Pelota cruzada para Alejo Sarabia. Casi lo supera el piladero olímpica. Viene el centro, arriba Góngora. Mirá cómo enseguida busca el pelotazo. Silbido, brazos arriba de Machado y viene para Sarabia. Baja Omar, abre las piernas Ziegler. Llegó Pacheco de frente, Góngora. Parece firme el arquero de Miramar en este primer tiempo. Para el Pollo Olivera, se viene Rubén Olivera al fondo. Sigue el 10, va Olivera, tapa Góngora, el rebote. No la conta y sale Diego Rodríguez. El envío largo para Bueno que corre habilitado. Va Charlie, Góngora. Arriba de la barrera. Venía Franco, controló Góngora. Hay que avisarle a Franco que estamos tirando una repe, ¿no? El centro de Sosa, la pelota arriba. Llega Pablo Rodríguez y el manotazo del arquero. Ahí está Sosa, engancha al 19, saca el centro, viene para Díaz. En las alturas domina Góngora. Delgado, saca el centro, Delgado, pasada para Brian Rodríguez. Góngora. Góngora con una volada espectacular ante el cabezazo del 21. Aparece Urreta Vizcaya, Sousa otra vez. Sousa. Corta Leñani a medias, la bajó Sousa. Urreta Vizcaya, tapó Góngora. Buen remate con zurda, como viene de lleno con el empeine. Buena la tapada. Le prende Flores, prepara el número 15. Aparece Urreta Vizcaya, Montelongo. Góngora tapó otra vez el arquero Zorita. Bueno, Góngora acaba de salvar la jugada más clara de peligro que tuvo River. ¿Cómo la movieron? Primero de derecha a izquierda en aquel envío que Urreta Vizcaya no llegó. Después esto, la diagonal, el envío de Flores, el pase a Montelongo. Definió con la zurda. Con la... Ya Jiménez, insiste el número 11. ¡Le pegó Jiménez! ¡Góngora! Se terminaba adentro en un golazo, que arrancaba en García. El
La tiene Sergio Souza, el autor de los tres goles de River. Ahora Zambrano al medio. Intentaba Silva. La encontró Góngora. Se salvó Miramar. El toque de Souza. Se viene Souza. Le pegó Souza. Tapó el arquero a medias. Busca Silva. Silvera cuando cargaba el delantero. Otra buena llegada de River. Para Facundo Martínez, otra vez para Álvaro Fernández, habilitado Fernández, va Fernández por el primero, tapó esa pelota Góngora, buena combinación del conjunto bohemio, ahoga el grito del gol de los rojos del Prado, el arquero Góngora. También está Charquero, el centro, los puños de Góngora. Buena respuesta del arquero. Ahí va el número 4, el centro del capitán, miren el envío, puño hacia afuera de Góngora. Ahí va Peinado, Góngora, Góngora se arroja y se queda con la pelota, monumental atajada del arquero Sebrita, todo sigue igual, sigue ganando Miramar, Misiones 2-0, brillante, fenomenal, maravilloso el arquero del conjunto Sebrita. Aquí en el Méndez Piana, la ponen al área para Peinado, ahí va Wander por el tercero, Góngora. Víctor Martínez por izquierda, el envío al área, el cabezazo de Poerari y bien Martín Góngora, protagonista en la tarde del Olímpico, para decirle que no. El Maragato Noya, otra vez el sanducero Poerari y otra vez Góngora. El partido seguía 0-0. Garabano, pero el delantero, el hermano del Arquez, el rebote, le quedó Olveira, le pegó de primera el Canario. Góngora. Martín Góngora mandó la pelota al córner, fue buena la del Canario, que le dio como en aquella jugada del gol, ¿se acuerdan? Le pegó como venía Olveira, Góngora mandó la pelota otra vez al tiro de esquina. Cancela, ahí está el segundo, viene para Efrán. Notable, anticipó Martín Góngora. Va Esperanza, se tiró con Soto, ganó Risotto, Márquez y el tercero. Márquez y el tercero. Márquez, 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 Márquez. Góngora. Camacho dentro del área. Sigue Camacho. Le quedó para él. Puede estar el empate. Camacho al área. Atento. Se quedó con la pelota Góngora. Va a la contra ahora de Miramar. Le va a pegar el 7. Le pegó el Car. Góngora. Cart. Lo marca Álvarez, sigue Martín, se mete en el área, va Martín, ¡ay qué buena! Sigue Martín, le pegó al arco, ¡Góngora! Martín mandó la pelota al córner, la individual de Martín y Cart. Están enojados con el 8, la pelota vino larga, va Fontana, le hace parar el Cordero, ¡Fontana! Metió la piernita arriba, fea Fontana, quedó sentido Góngora. Ahora llega Vega, le pega el rusito, no, la saca Riquelme, este sí, el remate, ¡remate! Martín Góngora, buena tapada. Me gusta cómo está jugando Cerro, ¿eh? Puesta por el mudo. Sebastián Martínez revienta con rabia. Le pega para que vaya a buscar Sufo. Sale Góngora, el cabezazo del uno. Lleva todo puesto. Está bien, está bien, está bien. Golero tiene que salir decidido, la tira afuera. Cerro, el toque al medio. Llega el segundo con Sufo, con Sufo, con Sufo. El remate Góngora. Impecable la tapada de Martín Góngora. De las mejores de la etapa, seguro, ¿eh? Un balón. Corner, tiro de esquina para Cerro. Que gana 1-0 y que está mejor. Otra vez saca ahora Lupas. Está cercado, cierra el remate. Bueno, ahí señores está la figura por ahora en Miramar. Martín Góngora, notable el disparo de Riquelme a colocar. Góngora con la puntita de los dedos afuera. Otra vez se salva el Cebrita. Es córner para Cerro Cerro. Trujillo, centro sobre el área, buscando a Ciño, abajo el cabezazo. Notable Góngora, Martín Góngora, espectacular. La figura del partido, Martín Góngora, Miramar. Cuatro tapadas excepcionales, tiro de esquina para Cerro. Viene William Ferreira, mano a mano con Lucas. Se viene el 25 por el primero, le pegó mal y tapó Góngora. Salta, pasó, el toque atrás, paró y Góngora, espectacular. Dándose hacia el costado derecho, tapando justo, qué bien Góngora. Vino para Costela, se viene el 24 por la lotería, Viudez va por el otro lado, va a salir Góngora, Martín, 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 Martín. Góngora, señores, se ha jugado la vida, como todo Miramar en el partido. La pisa Juan Pablo, lo tiene a Parodi, vino para Costela, habilitado Costela, va Costela mano a mano con el arquero, sigue Costela, lo revolcó a Góngora, que igual se queda con la pelota, igual se quedó con todo, porque la pelota es todo. Raúl Molina, luego de un gran pase de Sebastián Suárez,
Quedó mano a mano y tapó Martín Góngora. La pelota sale de Zambrana. El tiro, el remate, el rebote. Había offside. Pero fue buena la intervención de Góngora. En dos tiempos el uno se quedó con la pelota. Zambrana, el pase al medio. ¡La volea! El número 13 llegaba al Japo Rodríguez con un muy buen remate de pierna izquierda. El balón abajo contra el palo derecho. Contuvo Martín Góngora. El 15. El pase al medio es bueno para Nicolai. Pero sale justo Martín Góngora, que se queda con el balón. Fue bueno nuevamente el ataque del Darcenero. El pelota atrás. Esperan otros tres jugadores de Cerro Largo. La peinó Pérez justamente. A ver si sale el segundo. El cabezazo llegó, pero Góngora estaba atento. Jugada preparada que salió hasta la mitad. Equipo visitante por izquierda una vez más. Ahí ha encontrado el partido. Le pegaron al arco y atento Góngora.